Rubén Lagún, reelecto en Almafuerte. Ayer se realizaron las elecciones. Rubén Lagún ha obtenido el triunfo, nuevo periodo por 4 años. Seguirá siendo intendente de la ciudad. Hoy estaremos en diálogo con él. Solicitan nuevas paradas de taxis aquí en la ciudad de Río Tercero. A las ya existentes y reconocidas socialmente en la ciudad, 3 nuevas solicitudes fijas para poder establecer allí las unidades y brindar el servicio a los riotercerenses. Taller de lengua de señas para el personal municipal, fundamentalmente quienes están a cargo de la atención al público, una iniciativa que ha comenzado de manera conjunta con su OEM, así que vamos a estar conociendo los alcances de esta actividad. Los Juegos Culturales Evita 2023, no solamente en el ámbito deportivo, sino que también riotercerenses van a estar representando a la provincia de Córdoba. 2 estudiantes de la Escuela Proa de nuestra ciudad en fotografía y en poesía obtuvieron los primeros puestos. Encuentro Provincial de Rugby, hoy es lunes. Viene Armando Mariano y va a traer toda la información acerca de lo deportivo, lo que ha sucedido el fin de semana, intensa actividad y, por supuesto, a nivel rugby tenemos toda la actualidad. Buen lunes para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Local Noticias. Aquí estamos arrancando una nueva semanita, el primer lunes del mes de septiembre. Así nos trae, con mucha temperatura baja, es decir, con mucho frío. ¿Estábamos preparados para otra cosa? Bueno, no, septiembre llegó así, todavía se registran bajas temperaturas y comenzamos a trabajar en esta semana que viene con todo, semanita completa. Arrancamos este lunes 4 con todo lo que hemos preparado. Durante el fin de semana también hubo actividad aquí en la ciudad de Río Tercero, sobre todo las deportivas que tienen la cobertura. Armando Mariano va a estar hoy compartiendo esta información. Nosotros también estuvimos recorriendo las calles de la ciudad en el día de hoy, durante la mañana, con un poquito de frío, pero que nos reciben tan bien en todos los lugares donde vamos. Siempre, siempre hay buena predisposición y matecitos calientes para recibir este equipo de Local Noticias, que también sale a la calle durante toda la mañana para producir lo que después compartimos con todos ustedes. Bajas temperaturas, decimos, y claro, allí las imágenes de las cámaras de la cooperativa que están situadas en distintos puntos de nuestra ciudad lo demuestran. Día completamente nublado y frío para arrancar esta primera semanita oficial del mes de septiembre. Y estuvimos en las calles porque los taxistas de Río Tercero han solicitado adquirir nuevos puntos fijos para poner sus unidades móviles y realizar el servicio de radio taxi aquí en la ciudad de Río Tercero. Las paradas ya existentes se le sumarían al menos 3 más necesarias en puntos estratégicos donde está haciendo falta. Unidades móviles disponibles hay, pero generalmente se produce cierta demora a la hora de solicitar un móvil, por ejemplo, en el hospital provincial de la ciudad de Río Tercero, hasta que se llegan los móviles. Uno de los ejemplos que nos ponían esta mañana, estuvimos hablando y recabamos información porque ya este pedido fue elevado. A la municipalidad se le pasó una nota pidiendo algunas paradas nuevas y otras que en la misma cuadra el cambio de posición de las paradas. Sabemos que el Consejo ya lo dio, lo aprobó, pero no tenemos el decreto firmado. Las nuevas paradas son en el Casino, en la Avenida Sabio, en el Nuevo Hospital y en la Plaza Esperanza. Esas son las 3 nuevas paradas que pedimos. Mario, ¿se sumarían a cuántas que ya están habilitadas y consensuadas en la ciudad? Hay varias. La idea es descentralizar, tratar de tener presencia en otros lugares. En otros sectores que realmente hace falta, claro. Hacen falta los lugares. Y las paradas que también se pidió moverlas de lugar, trasladarlas, en el caso de la clínica La Cañada y la clínica Sabio, que realmente eso es necesario también por la gente que va a las clínicas, hay gente grande que no camina. Y aquí en La Cañada tenemos la parada frente al Instituto Nancy, entonces pedimos sobre la misma vereda de la clínica, a la par de la puerta de salida de la clínica y de entrada.
Mario, coméntenos, ¿por qué se necesita tener una parada registrada y oficial? Es decir, ¿cómo funciona el servicio? ¿Cuál es la ordenanza que rige? Porque uno cree que, bueno, el taxi se puede tomar en cualquier punto de la ciudad, que se puede parar en la calle mientras va transitando. Está todo reglamentado y hay formas y usos y costumbres que marcan cómo funciona el servicio. Sí, eso ya hay un decreto de hace muchos años que establece las paradas para los taxis en distintos puntos de la ciudad, porque hay muchos autos y no pueden estar concentrados en un solo lugar, sino tienen que estar dispersos en toda la ciudad. Bien. O sea que hay autos suficientes como para cubrir estas tres nuevas paradas que solicitaron. Sí. Incluso en el nuevo hospital, que se requieren muchos autos a veces, no tenemos la parada ya habilitada para nosotros. Esto implica demoras, ¿no?, por parte del pasajero de esperar. Sí, demora y no teniendo una parada, ellos piden el auto y por ahí se da que cualquiera sube en cualquier auto. Entonces uno teniendo presencia ya cumple mejor con el cliente también. ¿No corren desventaja con otros servicios de la ciudad? Es decir, ¿se le daría como un privilegio a ustedes y deja en desventaja a otro servicio o esto no es así? No, creo que no. Porque de hace varios años ahora, las paradas que autoriza la municipalidad en la calle es para taxi. Para los remises tienen que tener las playas privadas, porque son empresas privadas. Y deberían estar señalizados de esta forma, ¿no? ¿Verdad? Estos son los carteles que indican dónde se toma. La gente ya más o menos lo conoce. Sí, incluso tenemos que hacer más cartelería para poner en distintos lugares de la ciudad que hemos solicitado y no hay cartelería y demarcación, así que ya todo eso se va a concretar. Mario, ¿difiere la presencia de taxis, ya sea de día como de noche, los fines de semana? ¿Se maneja diferente la habitualidad con la que uno puede conseguir el taxi estacionado en la parada? Y de noche se trabaja más por pedido. Pero como será en la parada de San Martín, de noche se trabaja bien. Hay en la terminal, hay distintos lugares que sí, realmente hace falta. ¿Cómo anda la cuestión de tarifas, los costos? ¿Qué pasó con los aumentos requeridos? Y este jueves los dan el aumento. Los hemos pedido, así que ya tienen el índice del costo que hay y creemos que a fin de semana ya va a ser factible el aumento de la tarifa. Se debe, por supuesto, al costo de vida, la inflación, el costo del combustible, todo lo que siempre ustedes aluden a que el mantenimiento del vehículo en condiciones para ofrecer una buena calidad de servicio no alcanza con la tarifa que había. Sí, la verdad que es realmente bastante accesible para el usuario en este momento la tarifa, no para nosotros porque los costos de mantener un vehículo son impresionantes. Pero también si llevamos todos los costos y sumamos todo eso, una tarifa nueva, va a ser muy poco lo que lo puede usar el usuario porque va a ser muy caro. Entonces creo que las cosas se van a adecuar al momento que estamos viviendo, ¿viste? ¿Cuánto pagaría un ciudadano de Río Tercero, bueno, que necesite el servicio que venga de afuera, en caso de ser aprobado? En caso de ser aprobado, un viaje corto te va a salir 1.000 pesos, más o menos. Porque la tarifa es de 3.60, calculamos que por lo que dijo la gente del Consejo Liberante se va a ir a 4.50 más o menos. Y de 25 pesos la caída de ficha a 30 pesos. Ya la gente toma el taxi con una necesidad imperiosa, si no, no lo toma, ¿verdad? No, sí, eso sí. Se ha notado mucho la merma, que realmente lo utiliza todo aquel que lo necesita. Y otra alternativa de transporte en la ciudad de Río Tercero desde hace varios años es el transporte urbano. La empresa Río Bus realiza aquí en la ciudad de Río Tercero el recorrido por cada uno de los barrios. Queremos conocer esta realidad, cómo funciona actualmente y por supuesto también actualizar las tarifas porque es el pedido que han realizado. Mirando la realidad y el contexto socioeconómico actual y también mirando la realidad del transporte urbano en otras ciudades.
Sí, nosotros hemos aguantado lo más posible con esta tarifa, es de 120 pesos, hace del 1 de enero que está este precio, con un estudio de costo del año 2022. Totalmente desfasajado todo porque hoy estamos en septiembre y ya es insostenible el prestar el servicio de la forma que lo prestamos a esta tarifa. Ya se ha visto que Córdoba Capital han pedido un boleto de 320 pesos, Santa Fe le ha dado a 285 el boleto ya aprobado y así en todos lados. Para tener en cuenta, nosotros el 1 de enero teníamos un litro de gasoil a 204 pesos y hoy lo estamos pagando 344 pesos. Entonces ahí es nomás ese ejemplo, lo cual demuestra que la tarifa ya es insostenible para el servicio. Bien, ¿con cuántas unidades cuenta la ciudad de Río Tercero? ¿Han incrementado? Por el contrario, quizás se haya estancado, se haya frenado la actividad por una cuestión económica. ¿Cómo es la realidad del servicio aquí? Nosotros seguimos prestando el servicio de la forma que veníamos, con 4 líneas titulares a la mañana, más 3 refuerzos que ponemos en las horas pico, o sea, vamos comprimiendo lo más posible, pero sin prestar el servicio, y son los refuerzos los que ayudan, tanto a primera hora de la mañana o al mediodía, al transportado. Y no obstante esto, a la situación que tenemos hoy, asimismo, la semana pasada agregamos un refuerzo más en lo que es Barrio Parque Monte Grande, para llevar chicos a la Escuela Sabio hasta la puerta de la escuela, que era una demanda que había por parte de los pasajeros, porque los chicos quedaban en lo que es la calle Peñalosa, entonces cruzar la Sabio y eran chicos, se pudo adaptar y poner un refuerzo que los lleve hasta la puerta de la escuela. Bueno, uno va acomodando y viendo las necesidades de la gente y intentando poder cubrir todos esos puntos. A pesar de la situación, bueno, siempre apostamos a seguir creciendo. Bien, bueno, la posibilidad también de contar con los choferes en los horarios adecuados, es decir, no sobrecargar la demanda que existe y que los choferes puedan hacer los horarios reglamentarios, el descanso apropiado, que también se pueda garantizar esta calidad de servicio. Sí, porque es la base de todo, ¿no es cierto? Los chicos que están en el volante trabajan 8 horas de corrido y uno... A veces tenemos la demanda de por dónde pasamos o los horarios a cumplir y hay que tener en cuenta que hay más tránsito de lo habitual. La gente nos tapa las paradas, eso sucede en todos los barrios, en el casco céntrico. Muchas veces estacionan en doble fila y el coche queda estancado, que parece algo muy simple, pero una vuelta que una línea pierda 4 minutos, automáticamente desbarajusta todo el servicio. Entonces, bueno, esos son los pormenores que uno que lleva día a día, que quizás no se ven, pero bueno, hacen difícil porque la gente que sube, que confía en nosotros, va para trabajar o va a la escuela y tiene un horario que cumplir, y entonces se hace difícil a veces prestar el servicio en horario. Bien, ¿cuál es el primer horario de la mañana y cuál es el último horario en la noche al terminar el servicio que tiene disponibilidad en nuestra ciudad, como para saber cuál es el movimiento de la ciudad? Nosotros iniciamos el servicio con la línea número 2 a las 5:30 de la mañana, desde el ex hospital pasando por el centro. Ese coche va hasta el hospital nuevo porque llevamos gente que trabaja en el hospital y los que tienen los primeros turnos o la gente que va temprano. Y la última unidad es la línea número 1, que inicia el recorrido a las 21 horas desde Luconi, finalizando a las 22, va a Parque Monte Grande, vuelve al centro y finaliza a las 22 horas. Bueno, Fabricio, y la realidad, ¿no?, de las nuevas tarifas que se ha solicitado. Sí, la empresa ha pedido un aumento en el valor del boleto, lo cual está en el consejo, que han llamado a la banca del ciudadano, y se ha pedido un boleto a 200 pesos, pago efectivo en la unidad, con la diferencia que hoy el boleto electrónico hoy en día está en 108 y el pago efectivo 120, el boleto electrónico se iría a 150 pesos. Entonces, aquellas personas que del pago efectivo se vuelquen al pago electrónico tendrían solamente un aumento de 30 pesos y ahí quedaría una brecha grande entre el pago efectivo y electrónico de una diferencia de 50 pesos. Esto se ha hecho para que la gente se vuelque al pago electrónico y bueno, y tenga posibilidad de ahorrar un poco más en lo que es el transporte. ¿Dónde se gestiona el pago electrónico? La tarjeta de la empresa, que es una tarjeta como la SUBE a nivel nacional, nosotros tenemos la tarjeta monedero propia, que se gestiona en la boletería de la terminal de ómnibus, en nuestra boletería, de 8:30 a 12:30 y de 14 a 17 horas. En esos horarios se llegan, gestionan la tarjeta, cargan el saldo y ahí mismo siempre van cargando. Bien, ¿son intransferibles estas tarjetas?
Las tarjetas son de uso para cualquier persona porque es una tarjeta en la cual uno ingresa dinero y la puede usar cualquier usuario de la familia, o pueden subir cuatro y la pasa cuatro veces, no hay problema. Sí se pueden personalizar, que esta ventaja tiene que va grabada internamente con el nombre, entonces supongamos que una persona tiene cargado 5.000 pesos, son casos que nos han pasado, la pierde la tarjeta, entonces automáticamente nosotros nos avisan, la bloqueamos y no pierden el saldo acumulado. Claro, y la puede usar cualquiera porque no se trata de un subsidio ni de un beneficio, sino de algo que paga el propio pasajero. Claro, es dinero en efectivo puesto en una tarjeta, entonces es para cualquiera. Con ganas, con empuje, cumpliendo sueños, aportando y colaborando con la seguridad rural, apoyando a nuestras escuelas rurales. La fortaleza de una alianza entre el sector público y el sector privado. Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba. Somos fabricantes de más de 200 productos de máxima calidad. Somos Master Clean y somos expertos en limpieza. En Clínica Veterinaria Priotti, la compasión y el confort son primordiales, porque sabemos que amor es una palabra de cuatro patas. Nuestros servicios incluyen cirugía, ecocardiografía, cuidados intensivos, ecografías, análisis clínicos, radiología, oftalmología, electrocardiogramas. Estamos disponibles las 24 horas los 7 días de la semana para brindarte tranquilidad a vos y a tu amigo peludo. También contamos con farmacia y una variedad en pet shop para todo lo que tus peludos necesitan. Nuestro tiempo es lo más valioso que le entregamos a nuestros pacientes. Clínica Veterinaria Priotti. Encontranos en Esperanza 1482, Río Tercero. Ya llega el evento más esperado del año. Agenda el 5 de octubre y únete a la cuarta edición de la Expo Bulldog Fair. Descubrí las últimas novedades y productos de las mejores marcas. Todo a precios increíbles. Aprovecha descuentos exclusivos, capacitaciones especiales, plan canje, sorteos y muchas sorpresas más. Cuarta Expo Bulldog Fair. Este 5 de octubre en Avenida Pío X 208. Desde las 9 hasta las 18 horas. Bulldog Fair. Siempre junto a vos. Corazón mostrando lo que hago, va saliendo ahí lo que uno tiene dentro, ¿no? Y también para usarlo como medio de expresión, por ahí nos cuestan más las palabras, y disfrutar de expresar a través del dibujo, del arte. Mi vieja me llevó al conservatorio cuando yo era chiquito. Y yo creo que ella me llevó a conectarme con algo que me resultó
un ancla para la vida. El debate bien entendido, el debate profundo, el debate de qué tenemos, qué necesitamos y a dónde vamos. El pensamiento diferente de uno a otro, pero con el respeto, donde seguramente que vamos a sacar una idea en general para poder seguir creciendo. Perfil de Mujer, más de 34 años ininterrumpidos de televisión regional con toda la actualidad social, cultural, comercial y política de Río Tercero. Cocabecil, siempre pensando los vecinos y la familia, donde el eje central es la mujer. Todos los martes de 22 a 24, miércoles de 10 a 12 horas y de 19 a 21 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos con toda la actividad deportiva. Bueno, y lamentablemente, antes de comenzar a hablar de fútbol, el fútbol de la liga estuvo de luto, ¿no? Con el fallecimiento de Matías Luna, este chico que falleció en un trágico accidente. Lamentablemente dejó de existir y bueno, la liga y toda la gente, y los familiares y los amigos, las condolencias, ¿no?, al respecto, lamentablemente muy, pero muy joven. Bueno, en el tema del fútbol, sigue mandando 9 de julio, que está intratable. Atlético también ganó, lo hizo la gente de Huracán de Tancache, está lindo, está interesante el fútbol mayor de nuestra liga, ¿eh? A ver si ya tenemos los goles, vamos a ir observándolos, que tenemos en una jornada realmente interesante. Bueno, ahí está el Manu Molina, como en las viejas épocas, ahí en el cementerio de los elefantes, viene el centro, aparece el Manu libre, la coloca con la zurda allá, para el otro lado el arquero se había arrojado, para poner la alegría del equipo Pirati. Y después, bueno, Mariano Aldecoa, qué gran goleador, mire, frentazo solo, solo cabeció, nada que hacer el arquero, y Atlético sigue sumando para estar bien prendido. Miren, centro desde la izquierda, está solito, cabecea, le cambia el palo, no llegó la estirada del arquero, y Atlético se trae unos puntos realmente muy importantes. Y lo habíamos dicho, 9 intratable, ¿cuándo no? Juancito Bruna, mire, bien centro de la derecha, Juan le arrancó el arco. Impresionante, había errado un gol en un ratito anteriormente, es impresionante el pasar que tiene este chico, ¿no? Mire, el centro pasado, Juan, ahí está, lo fusila, nada que hacer, miran todos los defensores de vecino y 9 para estar a lo alto de la tabla de posiciones. Si bien hubo derrota de Casino con los Cóndores 3-0, clasificó lo mismo, faltando 2 fechas por una sumatoria de puntos y otros resultados que se han dado, está clasificando. Le va a venir bien para recuperar varios jugadores que están expulsados y querer ser protagonista en el octogonal final. Antes de comenzar con las notas, que tenemos mucho, pasó con éxito el tema de New, con que el miércoles vamos a tener nota, la Liga Femenina, muy buena
actuación de los equipos de nuestra ciudad, organizado por Peperina, una excelente organización. ¿Qué más tenemos? En lo que pasó el básquet fue derrota el 9 de julio, 3 partidos jugados, 3 derrotas en la Liga Cordobesa. Bueno, va a tener que tratar de empezar a sumar. Bueno, de los partidos que quedan solamente uno tendrá de local y después una serie de partidos de visitantes. Pero vamos con lo que tiene que ver con la primera nota. Estuvimos en el Río Tercero Rugby Club, hablamos con ellos, después los chicos clasifican en una de las categorías. Una jornada muy, pero muy fría. A ver qué nos decían. Nombre y apellido. Alejo López. Bueno, Alejo, ¿cuánto hace que estamos con el rugby? Y desde los 6 años, un freno por el tema de brackets, pero se volvió el año pasado y acá estamos. ¿Por qué el rugby? ¿Hacía otro deporte antes o no? Hice varios deportes, pero el rugby me dio varios valores, que son los que se traen de casa, la humildad, el respeto por el otro, todos los valores que transmitía el rugby me gustó y a mi familia también, entonces se hace este deporte. Bueno, y ahora andan bien, ¿no? Una instancia importante ahora. Sí, venimos invictos, terminamos invictos en la tabla, terminamos con mucha diferencia respecto al segundo y ahora venimos a hacer mis invictos y vamos a ir defendiendo el invicto. ¿A ganar? A ganar, totalmente. Bien, bueno, nombre y apellido. Joaquín Páez. ¿Cómo andás, Joaquín? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿también mucho tiempo con el rugby? No, desde los 12. Bueno, ¿por qué el rugby? Porque me lo recomendó el padre de un amigo y llegué acá y me gustó mucho el ambiente de los chicos y es como una familia ahora. ¿Es tan duro como dicen? No, no, va para mí no. Bueno, positivo hasta ahora, entonces semifinales. Sí, la verdad que sí, venimos de perder todo el año pasado, no ganamos ningún partido y ahora tener la posibilidad de tener un lindo equipo, muy contento. Y un lindo grupo humano. Sí, es una familia. A ganar. A ganar. Ahí están los chicos y ganaron, y ahí van, como siempre, el rugby nos va a quedar tan pero tan bien. Importante personalidad, disertante, estuvo en la Casa del Fútbol, por ahí siempre se espera más que vaya la gente a estas disertaciones que son tan importantes para empaparse un poquito en el tema de los clubes. Nosotros estuvimos en la Casa del Fútbol y charlamos con el responsable. Bueno, Marcelo, bienvenido a Río Tercero, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias a la Liga, a ustedes por la invitación tan cordial, ¿no? Bueno, se viene una charla especial, ¿no? Sí, vamos a hacer una charla sobre todo práctica, para pensando siempre en los clubes de Liga, en los clubes formadores, porque esta es normalmente es la cuna de la cual después siempre vemos en la televisión o en algún lugar determinado y nos encontramos con jugadores que se han formado justamente en el fútbol amateur. Así que vamos a hacer una charla práctica, dinámica, y espero que realmente sea muy fructífera para los dirigentes, ¿no? Seguramente muchas dudas hay siempre en los clubes, ¿no? Con los pases, el chico estuvo en este club, se fue, no cobro. Permanente, bueno, permanente porque, a ver, esto es fútbol amateur, pero de acá es donde se nutren después los clubes profesionales. Y por supuesto que siempre surgen distintas dudas, distintas inquietudes, el jugador que se formó acá, ¿se puede o no se puede reclamar? Doctor, tenemos firmado este convenio, ¿qué podemos hacer? No nos pagan. El mecanismo de solidaridad, aquel jugador que se fue al extranjero, ¿tenemos derecho a cobrarlo todavía o no? Es permanente eso, y bueno, de eso se va a tratar la charla, justamente, de tratar de hacer algo dinámico, práctico, y que fundamentalmente los dirigentes deportivos de esta liga de Río Tercero se puedan evacuar las dudas, ¿no? Y sentirse protegidos. Y sentirse protegidos, esa es una palabra muy importante, sobre todo al momento de negociar en esa situación que nunca es de equidad, porque el club profesional que viene a buscar el chico, que muchas veces es menor, y que el padre presiona, y que el club muchas veces se vea acorralado, arrinconado, no sabe cómo negociar y cuál es el mejor interés para el club. Bueno, vamos a dar algunas herramientas para que ese club ante esa situación, bueno, pueda decirle, bueno, perfecto, ante esta determinada situación que el club, que el jugador vaya hacia el club profesional, pero que yo me quede con esta herramienta para el día de mañana. Y por ahí siempre ya de chico aparece un responsable, aparece uno que quiere ser representante, ¿no? Permanentemente. Los representantes siempre están. Sí. Ahora ya está más reglamentado por parte de la FIFA, ya no es el descontrol que era antes, donde cualquiera podía ser agente. Hay una nueva reglamentación, pero los representantes y los agentes están desde chico. Bueno, que evacúen todas las dudas que quieran, ¿no? Por supuesto, de eso se trata. Así que va a ser una linda charla. Buen estadía. Gracias por todo. Gracias a ustedes por la charla. Ayer Alma Fuerte eligió nuevamente intendente. Se realizaron las elecciones entre dos candidatos que allí estaba. Figuraba Rubén Dagum, actual intendente de la ciudad que fue reelecto. ¿Cómo estás, Rubén? Flavia te saluda. Buen día, buenas tardes.
Hola, muy buenos días, buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Un gusto que nos comuniquemos. Muy bien. Como siempre, Rubén, bueno, hemos estado en contacto en varias oportunidades debido a situaciones que la propia gestión iba necesitando también los contactos, actualizar información, explicar más de una vez ciertas cosas. Y en este caso, bueno, con las elecciones que se han realizado en el día de ayer. Esta mañana te escuchaba decir que no ganó Rubén o Adrián, sino que ganó Alma Fuerte. ¿Es así? ¿Así lo sentís? Y así lo siento, porque en el gobierno de cualquier ciudad hay mayorías y minorías, se constituye eso, y más en las ciudades pequeñas, como en la que vivo. Entiendo que con 18.000 habitantes no podemos marcar como que nosotros somos vencedores y dejar gente que son los vecinos de la cuadra, el comercio del frente, como derrotados. Hay una mayoría y una minoría trabajando por una ciudad. Celebro que soy parte de la mayoría, con un resultado muy lindo, con mucha participación, más del 76%. Ahí estoy viendo las placas, creo que se han actualizado, estamos un poquito más de ese 57 que decís, casi pasando el 60. Claro, recién he recibido, este trabajo de producción se hizo por la mañana, Rubén, y hemos recibido recién el escrutinio provisorio, donde aparece un 76,63% de votantes del padrón. La verdad que es un resultado espectacular. Este trabajo se hizo tempranito a la mañana aquí en producción. Claro, no pasa nada. No, le digo que celebro, esto quiere decir que han apoyado lo que hemos hecho en estos 4 años, que se trabajó con mucha responsabilidad, con condiciones adversas. Bueno, acá por suerte nos tienen y vamos a seguir bajo esa misma tónica. Claro, y la gente, bueno, Rubén, viste que me parece que el panorama, a juzgar por la aparente realidad en cuanto a las elecciones y los resultados que se van teniendo, dista de lo que ha pasado a nivel provincial, dista de lo que supuestamente va pasando a nivel nacional en esta posibilidad de Juntos por el Cambio. Alma Fuerte fue contundente tu triunfo. Aquí en Río Tercero también lo hizo Marco Ferrer, pero la lectura sería que la gente conoce al candidato y vota al candidato, no al partido. ¿Entrás en este tipo de discernimiento fino de qué pasa con la política hoy? Sí, creo que en nuestras ciudades y en todas las intendencias ven los resultados. La macro es todo el país, la macro es la provincia, que también no es una casualidad que gane como ganó Leti en nuestras ciudades, tanto como la de ustedes, como la de Buena Imagen. Era una parada difícil, así todo fue una campaña. Alejándote a 3 puntos no está mal el resultado, el ganador que le traslada a un intendente. Si Martín Yarzora, la posta, ¿no? En nuestro caso, tanto Marcos han premiado la gestión, han visto que no nos detuvo la pandemia, nos hizo aprender más, fuimos a cura, primero que nada la vida, el aprendizaje de esa situación extraordinaria. Y nunca se les pidió mejorar las condiciones de vida de todos, en el caso de Marcos del Río Tercero y en el caso de los almafuertenses, con la intención pura y exclusivamente de generar desarrollo, trabajo, potenciar las fortalezas, mitigar las debilidades, decir, bueno, bajemos esto, que no estamos tan bien. La verdad es que veo las imágenes ahora por primera vez porque no la vi y me siento este proceso. Claro que sí. Bueno, Rubén, por supuesto que para todo candidato que está en gestión, la propia gestión, como vos decías, es la mejor campaña que se puede hacer, es lo evidente, lo que sí se puede, los errores que la sociedad misma generalmente va indicando y va marcando. La planificación en 4 años más, seguramente Alma Fuerte, ubicada allí en el portal del Valle de Calamuchita, con este potencial turístico a explotar permanentemente, con un pensamiento que ya ha entrado en esta circunstancia. Y por otro lado, los pendientes, ¿no? Lo que se refiere a obras de cloaca, al parque industrial, bueno, situaciones que intuyo serán el propósito de estos próximos 4 años. ¿Será así? Es totalmente, mucho por desarrollar en esta ciudad. Muchas obras que están y proyectos que están en proceso de aprobación, que está bueno que los continuemos. Tengo la certeza, mira vos qué suerte, bueno, que el gobernador ya electo prometió acá en campaña la colaboración para con Alma Fuerte sobre una obra tan necesaria y esperada y trabada como es las cloacas, y lo propuso, y tenemos el proyecto técnico, la aprobación legal. Entonces, ¿cuál es la intención? Sentarnos con Martín y trabajar codo a codo,
Me parece que Martín va a hacer una excelente gestión en el gobierno y por lo tanto vamos a cooperar como una localidad más que lo somos en el día a día para que Córdoba esté mejor, por supuesto con la intención de que Almafuerte reciba lo que prometió. Bien, esta retroalimentación que tiene la ciudad de Río Tercero con Almafuerte, que es conocida desde hace muchos años, no solamente por la gestión de ambos intendentes de la misma línea política, sino que está bien comprendida desde antes, ¿no? De la retroalimentación económica, el flujo de gente, el turista, convenios en común necesarios entre una ciudad y otra, la autovía que ha sido demostrada, el hospital provincial aquí que asiste. Bueno, seguir en esta línea mientras el gobierno nacional pueda seguir acompañando gestiones que le es inherente en cuanto a la coparticipación en la provincia y obras que quieren realizar los intendentes del interior, ¿verdad, Rubén? Así es, para mí, siempre lo decimos con Marcos y con todo su equipo, al cual agradezco públicamente porque muchos me están acompañando, me han acompañado en este proceso, me han ayudado. Siempre trabajando juntos, si no tenemos gente que se forma en Río Tercero, tenemos comerciantes que también trabajan acá y viven en Río Tercero o al revés, alumnos que van a formarse a las escuelas o a las terciarias de Río Tercero o a las ofertas pedagógicas, de igual manera vienen acá, nos visitan como turistas, nos visitan como empresarios, hay muchos que han decidido vivir en Almafuerte y comerciar en Río Tercero. Creo que la vinculación es de sangre ya y es lo que tenemos que potenciar, nunca competir, sino complementarnos para los dos crecer. Vamos a generar una línea, que es este departamento que tiene que ser, si se quiere, la bandera de una transformación positiva, de no solo lo que decimos, sino lo que hagamos, que la salud realmente esté mejor, que la educación sea, si se quiere, ejemplar o ayudar a que se acerque a eso, que la economía, busquemos las herramientas para que haya trabajo para todos. Bueno, altos desafíos tenemos como dirigente en segunda gestión, donde ninguno de los dos ya competimos más acá, así que vamos a estar más libres para ir a pelear por todo lo que nos merecemos. Exactamente. ¿Cómo viviste la jornada? ¿Cómo viviste el proceso de campaña? Bueno, te han estado acompañando sin duda intendentes de toda la región y ayer también recibir el saludo de Patricia Bullrich, ¿cómo fue lo que ocurrió, no? Fue una campaña muy tranquila, con muchos militantes. Pasé en el medio de situaciones de familia bastante complejas que por ahí haciendo no dudar, sino hacían bajar un poquito la intensidad en lo personal, pero la militancia se portó excelente, los colegas fuera de serie, más de 30 en el acto de cierre, fue realmente emotivo y ayer acompañándome. Y bueno, lo que me decías ayer del cierre, sí, me llamó Patricia dándome las felicitaciones, bueno, a trabajar porque nuestro proyecto está ahí adentro, porque tenemos muchas cosas en común. Y desde mi punto de vista tenemos también mucho por corregir para ser una alternativa y llegar a la primera vuelta de elecciones presidenciales y ser competitivo. Alcanzar, si todo va bien, ganar, estar en primera vuelta, en la segunda vuelta. Para ello tenemos que hacer correcciones que la gente le tiene que ver y adquirir y entender qué es lo que sigue. Claro que sí. En cuanto a lo local, el Consejo Deliberante son 7 concejales y 3 en tribuno de cuenta. ¿Cuánto alcanza Juntos por el Cambio, tu persona, tu equipo, tu partido? 4 la mayoría, 4 contra 3 y tribuno 2-1. Nos faltó muy poquito, pero muy poquitos votos para obtener el quinto. Hubiera sido muy lindo, pero bueno, no nos distraemos, apenas unos poquitos votos, pero ya está. Hay que mirar para adelante, hemos gobernado siempre así y esto del consenso tiene que ser una herramienta que se use a diario. Exacto, consenso, conciliación para que gane Almafuerte, como vos decís, Rubén. Te agradecemos el contacto, sabemos que es un día, bueno, estás cansado, mucha prensa esta mañana y bueno, agradecemos la disponibilidad con Local Noticias aquí con Río Tercero, como siempre lo has hecho. Seguimos en camino. Un abrazo grande. Gracias. Rubén Dagún, entonces, intendente de la ciudad de Almafuerte, que ha sido reelecto en la jornada del día de ayer por 4 años más. Vamos a una pequeña pausa desde Local Noticias. Ya regresamos. Con ganas, con empuje, cumpliendo sueños, aportando y colaborando con la seguridad rural, apoyando a nuestras escuelas rurales,
la fortaleza de una alianza entre el sector público y el sector privado. Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba. Somos fabricantes de más de 200 productos de máxima calidad. Somos Master Clean y somos expertos en limpieza. En Clínica Veterinaria Priotti, la compasión y el confort son primordiales, porque sabemos que amor es una palabra de cuatro patas. Nuestros servicios incluyen cirugía, ecocardiografía, cuidados intensivos, ecografías, análisis clínicos, radiología, oftalmología, electrocardiogramas. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana para brindarte tranquilidad a vos y a tu amigo peludo. También contamos con farmacia y una variedad en pet shop para todo lo que tus peludos necesitan. Nuestro tiempo es lo más valioso que le entregamos a nuestros pacientes. Clínica Veterinaria Priotti. Encontranos en Esperanza 1482, Río Tercero. Ya llega el evento más esperado del año. Agenda el 5 de octubre y unite a la cuarta edición de la Expo Bulldor Fair. Descubrí las últimas novedades y productos de las mejores marcas. Todo a precios increíbles. Aprovecha descuentos exclusivos, capacitaciones especiales, plan canje, sorteos y muchas sorpresas más. Cuarta Expo Bulldor Fair. Este 5 de octubre en Avenida Pío X 208. Desde las 9 hasta las 18 horas. Bulldor Fair. Siempre junto a vos. El debate bien entendido, el debate profundo, el debate de qué tenemos, qué necesitamos y a dónde vamos. El pensamiento diferente de uno a otro, pero con el respeto, donde seguramente que vamos a sacar una idea en general para poder seguir creciendo. Desde la Dirección de Discapacidad aquí en la ciudad de Río Tercero, de manera conjunta con SUOEM, que es el gremio de los empleados municipales, se ha articulado la posibilidad de la capacitación a través de un taller intensivo de lengua de señas, principalmente para el personal que está abocado a la atención al público, una experiencia que puede replicarse en otros ámbitos institucionales y de servicio en la ciudad de Río Tercero a la hora de contratar, por supuesto, de manera profesional, lo que se brinda a través de quien, en este caso, es la intérprete que visita la ciudad y realiza cada viernes esta capacitación. Sí, la verdad que estábamos muy contentos todos, tanto quienes nos unimos y unificamos esfuerzos junto con la gente del SUOEM y con la gente de distintas áreas de la municipalidad que están en atención al público. Bueno, fue la idea justamente de a partir de estas acciones derribar
o eliminar o minimizar barreras a la comunicación, ¿no? Y generando de alguna manera esto que siempre decimos, esta mirada donde estamos posicionados desde la Dirección de Discapacidad, de que del nuevo modelo social de discapacidad, ¿no? Que la limitación no está en la persona con discapacidad, sino en el contexto o en el entorno que no entiende ni atiende las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? Así que bueno, todos muy contentos, fue como una noticia muy bien aceptada y muy esperada, estábamos todos muy ansiosos que empezara y con los resultados hermosos, fue el primer encuentro y bueno, todos muy entusiasmados para seguir. Bueno, se trata de lengua de señas, algo básico, básico ante el primer encuentro con la persona con esta discapacidad tan evidente que nos deja de un lado y del otro sin poder expresar. Entonces, poder encontrarnos, comprendernos y sobre todo solucionar los problemas que vienen a requerir. Entonces es básico, ¿no? Exactamente, porque uno siempre piensa en que la igualdad que tenemos entre todos es la diferencia. Entonces, si ellos tienen esa manera particular y es la natural de ellos de comunicarse, ellos no están impedidos. El impedimento está en el momento que el otro no sabe ni conoce cómo es su manera de comunicarse. Y eso es generar también la mayor autonomía y la mayor participación. Porque muchas personas, al ir a hacer un trámite, tienen toda la capacidad de hacerlo, pero van a un lugar y no saben, en este caso, la lengua de señas, sí o sí tiene que verse con la necesidad de estar acompañado por alguien que lo ayude, que lo traduzca, que le explique. En este caso, lo que uno siempre busca, uno no, todos nosotros, buscamos es que justamente se logre con esta mirada de que la persona tenga la mayor autonomía y participación posible, es atendiendo el contexto, que la limitación parta de nosotros superarla y no de encasillar en que está con la persona con discapacidad, que esto tiene que ver con una mirada que todavía está muy, muy presente de mirar la discapacidad como una mirada de asistencia, como una mirada de una enfermedad, que hay algo que corregir o que hay algo que acompañar. No, la mirada de la discapacidad tiene que ser con la misma perspectiva de derecho que la miramos nosotros como personas portadoras de derecho y que tenemos todos la misma necesidad de ser parte, de poder hacer lo que nosotros deseamos en un contexto en donde las posibilidades, las barreras estén absolutamente minimizadas en la medida que podamos. Qué bien. Bueno, Coqui, ¿dónde se llevan a cabo estas capacitaciones? ¿Quiénes la brindan? Bueno, la brinda Marcela, es una profesora de sordo, que ella es intérprete de lengua de señas, que esa es una cosa que ella hizo mucho hincapié cuando comenzó el curso, de esto del respeto y de que es una lengua de señas y no un lenguaje. ¿Por qué lengua? Porque se pone en el mismo orden de importancia, de jerarquía, de estudio, que una lengua, que la lengua inglesa, que la lengua castellana, y que justamente tiene que estar traducido, llevado adelante para enseñar por un intérprete. Ella es intérprete y bueno, y nos unimos junto con la gente del SUEM porque todos entendimos la importancia de capacitar primero en casa y ofrecer desde casa la posibilidad de pensar en una ciudad más accesible, ¿no? En este caso, accesible en la comunicación. Y se hace todos los viernes de 11 a 12 porque se buscó también un horario en donde le fuera cómodo al personal dentro del horario de trabajo y se hacen en las aulas del SUEM, de la FURT, ahí. Importante. Bueno, ¿será posible que una vez que se termine con las áreas de atención al público del municipio, pensar que esto pueda suceder en otros lugares de la ciudad, en otras instituciones, organismos que se dedican exclusivamente a la atención de primaria de necesidades de un prójimo? Sí, esa es la idea. Tenemos como proyecto, como idea, justamente eso, ir ampliándolo y llevándolo a todas las instituciones públicas que deben dar respuestas a necesidades en general de todos los vecinos. Y bueno, y por ahí es a lo mejor poder hacer la capacitación, pues son talleres intensivos, ¿no? En lugares, por ejemplo, con los bomberos, con la policía, con el hospital, o sea, en donde ante una urgencia o ante una necesidad inmediata se pueda contar con la ayuda de esa persona que ya va a estar atravesando una situación a lo mejor de necesidad, bueno, que no tenga que estar encima con la limitación de que no se lo entienda, no se lo comprenda. Bueno, la importancia entonces de tener en cuenta estos profesionales, este intérprete para la contratación de los servicios, porque este es su trabajo, digamos. Así es, y bueno, y justamente basándonos en el respeto, hay fundaciones, hay centros que forman a personas que son intérpretes de lengua de señas y es, digamos, ellos quienes van ofreciendo el servicio y a quienes hay que contratar para que lo ofrezcan.
Y los Juegos Evita no solamente son deportivos, por supuesto que el aspecto cultural está presente en los Juegos Nacionales Evita Culturales 2023. Vamos a tener la representación de dos riotercerenses que van a estar representando a la Escuela Proa, porque son estudiantes de esta institución, tanto en fotografía como en poema, poesía, allí. Y por supuesto, al llegar a esta instancia de los Juegos Evita en Mar del Plata, estamos hablando de la representación a nivel provincial. Esta mañana estuvimos con la docente, estuvimos con los alumnos, no querían hablar mucho, así que los respetamos, por supuesto, y la sorpresa de haber sido comunicados como obtener el primer premio y participar directamente en los Juegos Evita en Mar del Plata. Bueno, son los Juegos Evita Culturales 2023 en Mar del Plata. Es un proceso que tenía que ver con una selección de las distintas categorías artísticas. Los dos alumnos que nosotros esta vez nos van a representar es en poesía y en fotografía, pero bueno, presentamos más de 15 trabajos desde la escuela. Tuvimos un lapso muy cortito, a nosotros nos llegó el proyecto casi a finales, así que no pudimos trabajar demasiado, pero gracias a Dios tenemos los representantes para toda la provincia. Ellos pasaron la instancia local y de la local quedaron en la provincial como primeros en cada una de sus categorías. Sub 15 en fotografía y sub 18 en poesía. Bueno, Marina, la verdad que para muchos es sorpresa. A veces uno tiene solamente en el inconsciente que los Juegos Evita en Mar del Plata son instancias muy deportivas, porque así lo fuimos viendo, mucha representación en Río Tercero de lo deportivo. Qué bueno este aspecto cultural. Este aspecto cultural, y a su vez tener en cuenta que nosotros al enviar 15 propuestas, principio teníamos como esa duda, si quedaremos o no quedaremos, y hace 15 días nos avisaron, nos notificaron que ya habían pasado esta instancia de la provincia y bueno, que nos iban a representar. Es una situación para nosotros de un orgullo, porque es una escuela chica, ¿sí? Recién tenemos hasta quinto año, y que dos de nuestros alumnos de cuarto año nos vayan a representar es muy importante. Y más en la parte cultural, en mi caso, que vengo ya del teatro y de todas estas cosas, bueno, más de 27 años trabajando en esto y seguir pechando para que los chicos cada vez participen de estas situaciones, que no quede solamente como un hobby, como algo que yo hago porque saco fotografías, como me dijo acá el Santi, de su fotografía. Bueno, salimos en un viaje, ¿sí? Porque el lema era crecer en democracia. Como estamos con los 40 años de democracia, sí, ellos tenían que sí o sí trabajar con ese lema. Marianela trabajó todo lo que es la poesía y en este proceso de cómo ellos fueron creciendo y se fueron estableciendo todos los procesos políticos de esta democracia, y Santi trabajamos en la D2, fuimos y él sacó fotografías ahí y es con la que ganó. ¿Y qué es lo que te impactó allí, que pudiste fotografiar o captar esos momentos? ¿Crees que la fotografía es una forma de comunicar de un lenguaje cultural? Sí, podría decirse que sí, porque es como que compacta emociones con una sola imagen que guarda bastante significado en todas las cosas. Y además el lugar donde fuimos fue como que bastante grande y con bastante intenso en información y significado. Van a viajar con la profe, me imagino, ¿no? ¿Vas acompañando? Por supuesto, allá estamos, nos estamos yendo el domingo 24 de septiembre, salimos y estamos volviendo para el primero de octubre. Así que son días intensos donde ellos van a tener talleres, van a trabajar cada uno desde su disciplina y van a ir viendo otras de las disciplinas como es el teatro, la danza, todo eso lo vamos a ir viendo todos juntos en los espectáculos. En el caso de Santi va a poner su fotografía en exposición, ¿sí? Y bueno, y después puede que haya quede y sea una de las ganadoras. En el caso de Marianela, también su poesía va a estar expuesta para que el resto de las provincias lo puedan ir viendo. Así que para nosotros es un orgullo que dos riotercerenses nos vayan a representar a la provincia. Muy bien, con toda esta información ya ponemos punto final a la edición de hoy de Local Noticias. Nos vamos despidiendo, tenemos los datos del tiempo, pronóstico extendido, la imagen que hacían esta mañana muy, pero muy tempranito, casi madrugada, entran a trabajar estos chicos. ¡Qué bárbaro!
bajas temperaturas en los primeros días de la semana, ¿eh? Bueno, acostumbrarse, ya vendrá nuevamente el calorcito primaveral o pre-primaveral. Nos vamos, mañana nos volvemos a encontrar. Buen cierre de jornada. Y es así. ¡Hola, Buenos Aires! ¡Oh! Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo. Quiero vivir. Desde lejos se nota que ya no eres feliz. Yo dejo todo por ti. Se acuerda de